No te pierdas el estreno del Rose Liniel, el 16 de agosto en Lina Vlogs. ¿Tiramos agua? ¿Hacemos un laguito? Tiraba agua en el Nether, ¿vieron? Era como, ok, Evelyn, no sabe jugar a Minecraft. Se ponía una cama también e intentaba dormir y es como... No, arre... ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina 3. En este nuevo episodio, chicos, tengo algo muy importante que hacer porque es algo que creo que no hice prácticamente nunca en esta serie, que es ir a otras dimensiones. Pero antes que nada, quiero que dejen muchos likes. A ver a cuántos likes llegamos para otro episodio de esta serie. Y muy importante, chicos, mis libros ya están a la venta en Argentina, en Chile, en Uruguay. Y el 7 de agosto salen a la venta en México. En México sale El Tesoro de Minuca, que es el primero ahora en agosto. Así que muy atentos, gente de México. En agosto sale el primero y en septiembre el segundo. Así que ya lo saben. Chan, chan, chan. No olviden suscribirse y empecemos. Es de noche para darle un ambiente un poco más... Uy, qué lindo, tengo un amigo ahí esperando. Bueno, como para darle como algo más de ambiente, ¿vieron? Ay, no, mi gato. Que no le dé a mi gato. Ahí está. No. Estaba mi gato ahí y eso me complicó la cosa. Quiero llegar al portal. Como saben, yo tenía un portal al Nether y lo destruí después. Y lo cambié de lugar y aparecí en otro lugar. ¿Mi gato? Uf, menos mal. Gatito, vení. Ay, mi amor, venite para adentro, gatito. No, ya sé que se me muere el gato. Ok, estaba medio complicado llegar al portal con todo esto. Gatito, ahí adentro, no quiero que mueras, gracias. Ok. ¡No me golpeen a mi gato! ¡No! Gato, bueno, ustedes malos. ¿A qué le pasaba? Bueno, ya que matamos a todos los bichos de la zona, ¿qué onda esto que quedó clavado en el aire? Chicos, quedó clavado en el aire, literalmente. Ok, vamos a hacer como que no vimos nada. Nos vamos a ir para el portal del Nether, pero porque encontré como una especie de subdimensiones. O sea, el Nether para mí ahora es una nueva dimensión totalmente distinta a la que había visto antes. Porque explorándolo, fuera de cámara porque quería ver unas cosas, descubrí algo que no había visto literalmente nunca. Nunca, nunca, nunca había visto estas cosas en el Nether. Esperen que quiero comer y tengo miedo de que me llueva un zombie. Que es como, puede pasar que me llueva un zombie. No es que sea algo muy normal, pero puede pasar. Así que vamos a irnos al Nether. Les voy a mostrar qué es lo que acabo de ver que hace que diga es una dimensión totalmente distinta a las veces que fui al Nether. Como pueden ver, acá no saqué nada porque solo entré este portal y es la primera vez que entro, bueno, la segunda vez que entro por este portal, porque como les dije lo cambié y no sé por qué al cambiarlo se ve que justo estaba en un cambio de chanco, no sé qué, y se me puso en otro lugar la salida. Antes era en otro lado lo que tenía. Y estamos justo al lado de una fortress. O sea, no sé si ven allá, eso es una fortress. Podríamos ir a buscar los tesoros de la fortress. Probablemente vayamos más tarde. Ahora no sé por qué agarré cuarzo. Bueno, en primer lugar, tenemos... Esto es... Ahí está. Tenemos cenizas, chicos. O sea, en el Nether hay cenizas. Y ustedes me pueden decir... Sí, hay desde hace un montón. Creo que hay desde hace un montón. Yo no la había visto nunca. No lo había visto nunca, que no significa que no estuviese, pero para mí ya el Nether es como una dimensión totalmente distinta solo por las cenizas. Pero eso no es lo único que hay, porque como pueden ver, estuve haciendo waypoints y hay raro, raro, raro ceniza, porque no había visto que al lado del portal había ceniza, entonces cuando encontré ceniza me hice un waypoint y puse otro que se llama raro. Así que vamos a ver qué hay cuando me teletransporto ahí. Acá estoy en el bioma raro y con lo de raro es, chicos, o sea... Esto es sandstone, lo de siempre, ¿ok? Pero miren esto. O sea, miren esto. Hay... No lo pueden creer. O sea, hay pasto. Hay césped. Césped dentro de lo que viene siendo el Nether, ¿entienden? Hay césped en el Nether. No lo puedo creer. Yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Es una dimensión totalmente distinta a la que conocí. Es como nueva para mí. Esto de encontrar hasta césped acá es... Es una locura, ¿entienden? O sea, nunca pensé que fuese a haber césped en el Nether. O sea, me haría una casita. ¿Tiramos agua? ¿Hacemos un laguito? Tiraba agua en el Nether, ¿vieron? Era como, ok, Evelyn, no sabe jugar a Minecraft. Se ponía una cama también e intentaba dormir y es como...
No, así que como pueden ver hay biomas distintos, hay biomas nuevos como lo es, por ejemplo, esto, todo esto es nuevo, bueno, al menos un nuevo para mí, tal vez ustedes ya lo vieron y si lo vieron perdónenme por no darles ninguna cosa nueva, pero para mí es nuevo esto, nunca había visto esto. Voy a hacerme TP ahora, tengo raro 2, otra fortaleza. ¿Raro 2 qué es? No me acuerdo. Ah, esto, chicos, o sea, miren esto. O sea, acá está creciendo, no, hay un gas. Ok, no veo el ghast, lo escuché pero no lo veo. Acá está crecido pero es de otro color, ¿entienden? Para mí el Nether es súper distinto con estas cosas. Y miren allá, hay ladrillo y una estructura que hay en el overworld, o sea, en la parte de arriba. Y está abajo, ¿entienden? Está en el Nether. Me parece muy loco porque es como súper distinto el Nether a la última vez que vine. Ahí hay una fortress, hay una fortaleza. Pero ahora vamos a ir al portal. No, y es que me quedé súper loca, es como un... Ay, qué... No, ¿qué pasó? Ay, me quedé atrapada, ¿qué onda? Ok, creo que se me hizo medio mal el waypoint. La cuestión, me parece súper loco este Nether porque... ¡Ah! Blaze. Ah, me tiró su bolita de fuego. Qué lindo, y yo dije, ay, sí, vamos al Nether, qué divertido. ¿Dónde está el Blaze? Que no me... No, no me destruyó el portal, menos mal. Uf. Ok. No sé dónde está el Blaze. Desapareció. Yo voy con la flecha, ¿ya vieron? Pero estoy como asustada, tipo... Ok, voy a morir. Ah, está acá abajo el Blaze. ¡Ah! ¡No, le erré! ¡No! ¡Me quemó! Chicos, paren porque voy a morir. Paren que voy a morir. Voy a un rincón. Encima no puedo correr. Estoy como súper lento. A ver, me voy al rinconcito. No, que no tengo miedo de que le dé al portal, chicos, y que me mate. Necesito matar ese Blaze si quiero entrar a la fortaleza a robar cosas. Porque encima estamos justo cerca de la parte de la fortaleza en la que puede haber cosas interesantes. A ver. No puedo correr encima acá, chicos. Como estoy por la arena esta del alma, en la que uno va súper, súper lento. Hay un ghast también cerca. Ok, me voy a mandar. Ok, amigo. Hola, amigo. Lo bueno es que este no tiene lo que yo tengo. Posibilidad de eso. Lo que sí está mal que viene un ghast. O sea, lo escucho al ghast. No, le acabo de dar el pasaje. Le acabo de hacer el pasaje para que venga a atacarme. No, qué tonta. Me acabo de envenenar. Ok. Tengo que quedarme acá porque me voy a morir envenenada. Chicos, yo solo quería ver si encontraba algo, no sé, quería mostrarles lo que para mí es una nueva dimensión porque es totalmente distinta a la que he visto en mi vida, R. Ok. Chicos, estoy al horno. Hay mucho Blaze. Y quería mostrarles esa dimensión y ver si podía encontrar algo porque ya que tengo una fortaleza al lado... Pero lo único que estoy encontrando son golpes. Esperen porque voy a ir iluminando un poco. Porque sí, porque tengo esa manía de iluminar. Y es como Evelyn, van a seguir spawneando cosas. Pero no me importa. Ok. ¡Oh! Un cofre. Los cofres de las fortalezas están buenos. Porque suele tener cosas interesantes. A ver si encontramos algo. Ok. Bueno, no está mal. Vamos a llevarnos esto. Ya que estamos. Vamos a ver entonces. A ver si hay algo más. A ver si o no. Otro cofre. Ok. Allá hay otro cofre también. Ok, una armadura, bien. Otro cofre por acá, chicos, hay un montón de cofres. Me gusta que haya tantos cofres. Otra armadura de caballo, ok, perfecto. Tengo que subir porque hay otro cofre arriba. Ok, silla de montar, bien. Me llené con todas las cosas que estoy encontrando acá en los cofres, chicos. Me llené ya el inventario, tipo ya no puedo guardar prácticamente nada más. Ok, hay un amigo de estos, de los esqueletos del Nether, que no me sale el nombre. Oh, murió. Eso fue fácil. Quiero ver si me tira la calavera, no la calavera, la cabeza del... Uy, la cabeza del Wither para poder invocar después al Wither, pero no sé qué tan posible sea eso. Ok, le di. No puedo creer que le di desde tan lejos, chicos. ¡Sí! ¡Sí! R, ¿qué le pasaba? Así el dab, es como Evelyn.
Abandoné el 2016. Bueno, tengo un montón de armaduras de esto y no sé si... No tengo espacio. La muñeca maldita la tengo todavía en el inventario, chicos. O sea, ¿por qué tengo eso en el inventario todavía? No lo sé. Me queda solo un cofre, creo, por abrir, que está arriba, que era el que dejamos pasar antes. Jódeme que es... No, jódeme. ¿Qué es eso? Chicos, ¿ven eso? Son 40... esqueletos de Wither, o me pareció a mí. Ah, no, era mi imaginación. Eran las ventanas. Pensaba que eran como 3 esqueletos de Wither esqueletos. Y dije, oh, no puede que no haya, no me lo haya imaginado, ¿eh? Miren ese ahí. O sea, no sé si me lo imaginé o si era que había como 3 y después se movieron de lugar. Pero, wow, los estoy matando a todos casi sin ningún problema. Es como, desbloqueé un nivel nuevo en habilidades de Minecraft. Ok, tengo más armaduras de caballo. O sea, tengo 40 armaduras de caballo. Perfecto, no hay nada más. No, estoy encerrada, chicos. Ya me quedé sin nada más. Pero, como les digo, a mí me súper sorprendió el hecho de... El hecho de que hubiese, me acabo de inventar un verbo, chicos. De que hubiese, acabo de ver volar una esfera de fuego. ¡Ah! No sabía que los venían a pegarte los malditos. Bueno, que me sorprendió muchísimo eso. Hubiese pasto, ¿entienden? O sea, me parece una locura. ¡No, muere! ¿Dónde está el spawn de esta cosa? Necesito sacármelo. ¡Ay, ay, 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 ay! Están todos mis amigos ahí. Bueno, es muy difícil encontrar las cabezas de Wither también. Pero estaría bueno encontrarlas para poder enfrentarnos al Wither. Y ahora sí, chicos, después de haber dado vueltas por esta dimensión que en Survival con Lina es nueva. O sea, nunca habíamos venido, creo, en video. Yo había venido fuera de video, pero en video creo que nunca. Esperen que voy a romper el spawn este maldito. ¡Muere! Dale, rompete. Ahí está. ¡Ah! Ok, me acabo de quemar la colita. Pero bueno, chicos, así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero familia.